Bueno, imagino la felicidad por el triunfo, pero más porque se dé de esta manera, ¿no? Hasta el final. Sí, creo que es un grupo muy bárbaro y luchaba por esto, por pasar de fase, ¿no? Todos los pibes luchan día a día para ser mejor y hoy lo lograron. ¿Por qué costó tanto esta victoria? Y por la cancha, el rival, ellos juegan también y un equipo duro que salieron campeones el año pasado. Así que lo pusimos de frente y ganamos. Si bien Olimpo es un recién descendido, se están dando muchas sorpresas en esta Copa Argentina de que quizá equipos de menos jerarquía le ganen a mayores o de primera. ¿Cómo te viviste este partido sabiendo, bueno, todos los antecedentes? Creo que bueno, que el fútbol hoy en día es todo en conjunto y bueno, hoy no hay nadie que saque diferencias, así que bueno, ganamos. ¿Qué significa la Copa Argentina hoy para Olimpo? Sí, nosotros para muchos son chicos y bueno, se muestran, es plata, hay plata en juego y bueno, estoy contento por ello. ¿A quién le dedicas este triunfo? A mi familia, a la gente, a los compañeros y al cuerpo técnico.